¿Qué tal, amigos? Gracias por ver este vídeo. Hoy, en exclusiva, os traemos una novedad en Más que Vídeo. Estamos aquí en la calle Rocafort 131 en Barcelona y tenemos el orgullo de tener con nosotros a Jordi Buscà, que es el representante de la marca Levit en España. Para los que no sepáis todavía, Levit es la revolución del audio. En concreto, lo que tenemos aquí y estáis escuchando son los micrófonos, los RAI, que son una especie de micrófono. Bueno, es un micrófono, es algo revolucionario. Es que no me atrevo a llamarlo micrófono porque sale de la vulgaridad. Es algo revolucionario. El otro día estuvimos hablando de ellos y que nos lo explique mejor él, pero es un micrófono que es el autofocus del audio. Sabe dónde estás, se ajusta en función de lo que haces. Cuéntanos, Jordi. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas Bienvenido. Gracias por darme esta oportunidad y colaborar con vosotros para la presentación en exclusiva de un nuevo producto. Y aquí, como bien dices, estamos usando ya la nueva tecnología de Levit, que es una marca que está intentando facilitar e innovar en el mercado del audio y ayudar a todos los usuarios con nuevas tecnologías. Como por ejemplo, pues eso, el otro día enseñasteis en exclusiva también el vídeo presentando Rey, que Rey pues lleva esta nueva tecnología que te localiza, ¿no? Y que al final te está posicionando con referencia al micrófono, y eso va ajustando tanto la ecualización como el nivel, y eso pues realmente es una revolución que además permite añadir una serie de prestaciones como el Mute by Distance, ¿no? Que podemos mutear a partir de una distancia. O que tengamos aquí un botón de acceso directo al micrófono para mutear. Bueno, esto ya lo presentasteis en la última presentación de la novedad. Y hoy venimos pues otra vez con un nuevo producto que esperemos que también revolucione la tecnología y ayude a mejorar todo Ahora, el tema antes de audio. De empezar con este tema, el vídeo de hoy, me ha dicho, lo que te traigo hoy te va a cambiar la vida y a muchos usuarios. Y así, básicamente, y así, va a facilitártela. Va a facilitártela, sí. Pero es que lo que estamos hablando hoy va a ser de Connect 2, sí. Se llama Connect 2. Hoy, en exclusiva, día 7 de mayo, se presenta a nivel mundial este pequeño juguete, esta pequeña interface de audio. Y lo que busca Levit con esta interface es simplificar y que sea la tarjeta o la interface de audio más fácil de usar del mercado, la más intuitiva, la más sencilla de configurar. No por eso deja de tener todas las prestaciones, pero al final es una herramienta para mejorar el flujo de trabajo y que sea súper sencillo el uso, y con una tecnología pues también moderna y con nuevas prestaciones que, sí, fácil, correcto. La, ¿Sí la, la usabilidad si te parece, ultra fácil. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño unboxing, si te parece, lo Perfecto. Que hay aquí dentro de la caja, que la gente pierda un poco el miedo, que entienda lo que es un interface, que más o menos, que bueno, esto lo que hace sería como el conector que nos va a permitir... Esto es el sí, esto es un USB que viene, un USB-C para la alimentación y para poder conectarlo con el ordenador. Pero vamos directos aquí al cacharrín. También lleva sus pegatinas. Sus pegatinas. ¡Oh! ¿Lo puedo sacar? Esto sí. Hacemos así. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Vale, y como puedes ver, pues es una interface con un diseño muy atractivo, muy moderno. No lleva ningún knob, ningún fader, simplemente todo es táctil. Todo táctil, ¿eh? No sé si se aprecia ahí los diferentes botones. Se ve premium, ¿eh? Se ve muy, muy premium el acabado. La verdad, los materiales, todo muy bonito. Tiene un diseño pues pensado para que el que está haciendo un podcast o un vídeo, un YouTube, una reunión o lo que sea, lo tenga al lado, y con un diseño muy, muy atractivo. Y al final también que eso, ¿no? Pues esto es táctil y que sea muy sencillo acceder a mutear un micrófono o lo que sea. Imaginaos, esto se ilumina todo, quiero decir, en el momento que empiezas a toquetear, pues tiene lucecitas. Aquí lo que vemos en las entradas y salidas, estamos viendo auriculares, instrumentos, altavoces, 48 básicamente, voltios. ¿Básicamente qué hace? Es una interface muy sencillita. Tenemos una entrada de micrófono con alimentación Phantom, puedes poner cualquier tipo de micrófono. Dinámico, phantom o de condensador. Tenemos una entrada para instrumentos de alta impedancia. Tenemos dos salidas balanceadas para monitoraje. Y después tenemos una salida de auriculares, pero que tenemos la posibilidad
tanto si es de un jack pequeño o de jack grande. Muchas veces, a veces pasa, ¿no?, que tenemos auriculares y no tenemos el conversor, el adaptador, pues la propia interface ya te permite no tener ese problema. Tengas el auricular que tengas, no puedes enchufar. Y se alimenta por USB-C, ¿vale? Tenemos una entrada de USB y con eso pues alimentamos a la interface. Bueno, ya hemos visto físicamente lo que sería el Connect 2. Uh-huh. Ya hemos roto un poco esa expectativa de, bueno, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? Uh-huh. Ahora vamos a ver a quién iría enfocado esto. ¿A quién se lo recomendaría? Pues va enfocado básicamente a cualquier persona que tenga una necesidad de hacer una grabación de audio, ya sea para un podcast, para vídeo, YouTube, para grabar un home studio, un pequeño home uh-huh. studio, una grabación de voz y guitarra, por ejemplo. Y bueno, infinidad de otras aplicaciones que se nos puedan ocurrir, ¿no? Donde se necesite entrar un audio de manera profesional y de calidad y tengamos que grabarlo o sea, creadores. Creadores de contenido. Creadores que somos todos. Exacto. Pues, entonces, está muy bien porque sobre todo la gente de vídeo, la asignatura que siempre tenemos pendiente o confesiones que nos hacen los clientes es decir, yo el vídeo lo que quieras, pero yo en audio no me quiero complicar la vida. Pues esta es la herramienta. Entonces, Levit ha sabido sacar jugo de esto y desde el momento que sacaron el micrófono, el Rey que tenemos aquí, de hecho hoy estamos haciendo todo este programa, estamos aprovechando los micrófonos de Rey, así que vais a escucharlo vosotros mismos cómo funciona en el momento que yo me alejo, si me acerco, cómo él está actuando, cómo está... Correcto. Ecualizando cómo está reactivando todo el tema. Uh-huh. Entonces, cuéntanos ahora que, bueno, los micros no vamos a hablar porque ya hablamos largo y tendido en un programa de ellos, pero sí un poco vamos a hablar de lo que sería el software que acompaña al... Correcto. Al Connect 2 y a ver qué es lo que puede hacer. La interface funciona directamente sin necesidad de software. Se reconoce y perfecto, puedes controlar el volumen con el rotacional táctil que tenemos aquí, seleccionar las diferentes entradas, las diferentes salidas y configurarlos, mutearlos, ¿no? Tenemos un botón de mute que yo puedo seleccionar la entrada o la salida y mutear esa entrada o esa salida. Uh-huh. De una manera sencilla. Además tengo como decíamos y buscamos que sea muy sencilla de configurar, tenemos un auto setup, ¿vale? En el momento que la enchufamos, tenemos un software de control de la interface de audio y ese software se llama Control Center uh-huh. y en el momento ya que te aparece el Control Center ya te orienta. Te pregunta, cuando haces el auto setup, te dice si vas a usar solo un micro, que sea, uh-huh. por ejemplo, pues para hacer una videoconferencia o para grabar una voz y solo vas a usar ese micrófono, si tiene Phantom o no tiene Phantom, si lo necesita, si vas a hacer solo una grabación de instrumento, pues le pones que solo vas a hacer la grabación de instrumento, o si es ambos, pues también le pones ahí. Entonces te hace una autoconfiguración paso a paso, muy sencilla y muy rápida, de cada canal. Uh-huh. Podemos hacer también, y hace el auto gain, ¿vale? Una vez le hemos dicho si tiene Phantom o no, si queremos un low cut para cortar las bajas frecuencias. Pero en eso ya te digo, es súper sencillo y va siguiendo los pasos, ¿no? O sea, todos aquellos ajustes que, por ejemplo, la gente de audio profesional están acostumbrados Correcto. A tocar, como sería para... Bueno, hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, un denoiser, que lo que hace es te elimina los ruidos no deseados, pues realmente hemos estado mirando aquí un vídeo que me ha enseñado y funciona francamente bien. Sí, tiene dos o tres características que después si quieres explicamos más en detalle. Si quieres explicar, a mí, no, a mí para acabar el tema del auto setup entonces una vez ha hecho esto, tenemos cuando hace el auto gain, por ejemplo, pues no te dice durante 10 segundos toca la guitarra o habla durante 10 segundos y él mismo te está haciendo el ajuste de volumen, ¿no? Esto es increíble, ¿eh? Sí, me parece, la verdad es que sí, durante 10 segundos está trabajando sobre lo que la señal que tú vas a estar generando y sobre eso pues ya te hace los preajustes. Y además, por ejemplo, si hacemos el ajuste del micrófono, te da la posibilidad, tiene la posibilidad de tres presets, dijéramos, o tres sabores, correcto, ¿no? tres cálido, colores, el vívido, que hablamos a veces de colores, ¿no? Uh-huh. Y tienes el clean, que sería tal cual está uh-huh. el sonido del micrófono. A veces le queremos dar, o alguien prefiere darle un poco más de, le llamamos warm, ¿no? Más calidez, entonces corta algo de frecuencias más de alta frecuencia y te deja más el grave y le da esa tonalidad más warm, le llamamos. Sí, 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 sí. Y después está la vivid, ¿no? Que, por ejemplo, pues para gente de podcast y tal, emula más un sonido más limpio. Te quita algo de grave y te da una
algo más de brillo, ¿no? Uh-huh. En altas frecuencias. ¿Qué pasa cuando somos personas que de repente tendemos a gritar o no nos controlamos delante de un micrófono y vamos, que no somos estables manteniendo la voz? ¿Qué función tiene Estrella este micrófono? Han desarrollado una función Estrella que además funciona muy bien. Hemos estado haciendo pruebas y la verdad es que es una herramienta que creo que ayudará mucho pues a gente de podcast o tertulianos, etcétera, que a veces pues se emocionan, o gente de gamers, ¿no? Sí. Gritan y se acercan al micro, están gritando, pues han inventado lo que le llaman un clip guard, ¿no? un vigilante del clip, traducido así más o menos, y al tenerlo activado lo que hace es eso precisamente, ¿no? Que tú al acercarte y al gritar, que es cuando el micrófono y la señal cliparía, te protege sobre eso, manteniéndote la señal limpia y sin saturación. Esto es fascinante. Realmente. Que estas funciones funciona muy bien. Y una cosa muy buena que tiene con todas estas funciones es que el DSP que hace el trabajo lo lleva la propia interface, con lo cual no estamos cargando el DSP del ordenador y eso permite tener una latencia cero, ¿no? Claro, eso te va a evitar eso, tener retraso en el audio, que vaya todo en sincronía perfecta. Correcto. Otra prestación que tiene, que has mencionado antes, es el denoiser, que también funciona espectacular. Hemos visto cómo trabajaba... Es que Jordi va a hacer un vídeo con una persona que estaba hablando con un ventilador. Para exagerarlo y demostrarlo. Que la estaba despeinando, le echaba todo el viento y de repente tú ya has el ventilador ahí. Entonces, ha hecho el proceso del denoiser, que es que te mantienes en silencio, solo queda el ruido de fondo y durante 5 segundos la interface hace su monitoreo de esa señal y la elimina directamente. Esto está muy bien porque... Es magia. Esto Jordi a mí me ha dejado loco, ¿eh? De verdad que... La verdad es que funciona muy bien, el resultado es muy potente y esto pues normalmente en muchas de las salas donde se hay esas grabaciones o estás haciendo un home studio o un podcast en una habitación donde hay un aire acondicionado, un ruido de fondo de una carretera... Pues esto, la verdad es que ayuda muchísimo a quitar esto. No es un tratamiento acústico, esto tiene que seguir teniendo la sala un tratamiento acústico, no quitamos reverberación ni nada, es recomendable siempre tener una acústica correcta, pero sí que es verdad, pues eso, un aire acondicionado, un ventilador de un ordenador, esto que pues lo podemos eliminar con este fácil botón, a un solo clic. Y ya sabemos qué ventiladores tienen los gamers, que son, pues tienen... que son potentes también la refrigeración. Sí. ¿Qué más tenemos a nivel de características que quieras destacar? Básicamente yo creo que lo más destacado lo hemos comentado y eso, al final hay otra función que también es muy interesante, que a veces estás en un momento que se cuela un ruido, hay una realimentación, no sabes por dónde viene. Como hemos dicho, podemos mutear cada uno de los canales, pero hay un mute global. Dijéramos, si entramos en pánico, pues también tenemos ese botón, el mute, lo apretamos durante unos segundos y corta todas las señales. De esta manera tenemos tiempo para mirar bien qué es lo que está pasando y rectificar. Y luego incluso creo que teníamos una tecla reservada para nuestros propios ajustes para poder setearle y decir, mira, aquí le voy a asignar esta función que utilizo cada 2x3. Exacto, tenemos un custom button que le llaman ellos, ¿vale? Que es este de aquí, que a través del software pues le podemos, tenemos una serie, un desplegable con una cantidad de opciones inacabables y a ese botón le damos la asignación según el trabajo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, poníamos el ejemplo de si alguien se está grabando con una guitarra y una voz, o una voz solo, cuando tú te estás grabando, los monitores que tienes para la escucha deben estar cortados, deben estar muteados, y cuando tú escuchas lo que tú has grabado, el micrófono y los auriculares tienen que estar muteados. Ese proceso que lo haces en la DAW normalmente y tienes que hacerlo con el mouse e ir buscando las diferentes configuraciones, aquí en ese botón, por ejemplo, sería automático, ¿no? Simplemente dándole ese botón haríamos el cambio de uno a otra opción. O desplegar el software, ¿no? El control center, o bueno, hay una infinidad de opciones. Y para gente, por ejemplo, creadores de contenido que trabajan con un tablet, con un móvil, directamente con esto, tú enchufas allí tu USB, podría funcionar. Todo, ¿no? Lo que sea iOS, sin problema. Perfecto. Compatible con Windows, compatible con entorno Mac. Perfecto. Y iOS. Pues más crea una necesidad. Ahora lo necesito, pero vamos. Disponibilidad. ¿Cuándo lo vamos a tener esto? Pues esto estamos presentándolo hoy día 7 de mayo. Y si, cuando empiecen a llamarnos ahora. Y si, si todo está bien, podemos tener tenéis ya unidades a la venta disponibles para entregarlas inmediatamente. Y nada. Pues recomendarlo, Jordi, realmente. Un placer estar aquí con este señor, con Jordi. Siempre
De verdad que es que siempre nos sorprende. LeWitt, pensa que estamos ahora en los inicios de la popularidad de esta marca, pero es que esto va a ser algo que la gente ya la va a interiorizar como cualquier otra marca. Ahora es aquello, hoy no me sonaba, pero en audio yo creo que va a crear un antes o un después. Y bueno, sí, y aquí estaremos. Estamos de acuerdo, con eso estamos de acuerdo. Aquí estaremos para iros mostrando las novedades, porque bueno, a saber qué nos vais a traer en el futuro. Una combinación perfecta para alguien que se inicia en podcast o en YouTube, Micro Rey Connect 2, y si es alguien que necesita algo más de prestaciones, la Connect 6, que también hablasteis en el otro vídeo. Y cada vez, bueno, pues esas necesidades van a quedar bien cubiertas con LeWitt. La marca tiene un extensísimo catálogo de micrófonos para estudio, para directo, y ahora están sacando estas nuevas gamas dentro del sector de creadores de contenido. Creadores de contenido. Amigos, aquí, desde Más Que Vídeo, un honor. Ha estado con nosotros. Un placer. Jordi, y seguiremos en contacto, y no dudéis en dejaros vuestros mensajes, porque es que lo llamamos y al momento nos contesta, oye, o sea que es de la familia. Amigos, gracias por ver este vídeo y... Un placer, a Más Que Vídeo. Y nos vemos en el siguiente.